En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Feliz viernes, queridos hermanos, viernes festivo, día de la Constitución, un puente bien largo que muchos vais a tener, pero que esto no impida perder la sintonía que estamos en este tiempo de Adviento, tiempo de espera. Y hoy podríamos decir que el Señor nos da unas pautas, ¿no?, para vivir este tiempo y este momento y seguramente también este puente que muchos tenéis. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando el anciano Tobías, que había quedado ciego por la impertinencia de un pajarraco, recobró la vista. Lo primero que vieron sus ojos fue al fruto de sus entrañas y dijo: «Te veo, hijo, luz de mis ojos». A aquel buen hombre la luz del sol ya no le interesaba si no le devolvía el rostro del hijo querido que llevaba tanto tiempo ausente. Hoy en el Evangelio vemos ese momento también de Jesús cuando les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda según vuestra fe». ¿Y qué pasó? Se les abrieron los ojos, es decir, tenían fe. Lo primero que vieron aquellos ciegos al recobrar la vista fue la luz. Vieron el dulce rostro de quien es luz del mundo. Y después quedaron ciegos otra vez, aunque se tragaran todas las series de todas las plataformas de streaming, Amazon Premium, Movistar, etc. Vieron el dulce rostro de quien es luz del mundo. Y es que, queridos hermanos, porque al Hijo de Dios lo perdieron de vista, se marcharon. Pudieron haberse quedado y seguido al Señor, pero se fueron. Estamos tan ciegos, queridos hermanos, nosotros también, nuestra sociedad, mientras no nos sea devuelto el rostro de Cristo, cuando Él venga sobre las nubes, no vemos más que tinieblas. Son tinieblas de colores para entretenernos, para captar nuestra atención, como se está convirtiendo hoy la Navidad o el tiempo de Adviento de preparación a ella. Compras, compras, más compras, luces por allí, luces por allá. Pero maldito entretenimiento, si nos aparta de la nostalgia del Hijo de Dios. Y ahí lo importante, no es que hay que satanizar tampoco la alegría de la Navidad que hoy en día pues tenemos, ¿no?, que también entretiene un poco, pero tampoco que eso nos aleje de Dios. Benditos crucifijos, benditos belenes, benditas imágenes de la Virgen que sirven de reposo a nuestros ojos hasta que vuelvan a verte, Señor. Y hablando de belenes, recordad que en mi parroquia castrense, Nuestra Señora Loreto, se está construyendo un belén precioso. No porque sea mi parroquia, pero os invito también a que la próxima semana, Dios mediante, o la siguiente, paséis a visitarle. Es bonito visitar los belenes de las parroquias donde vemos cómo la comunidad parroquial y las personas se unen para mostrar también incluso ese bello trabajo al cual muchos se dedican
y que son horas de trabajo, de sacrificio, de tiempo, y que desde aquí animamos a todos los belenistas a que continuéis con vuestra labor, que también es evangelizar por medio del Belén. ¡Feliz día!